En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la alegría de Cristo resucitado, el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Una jornada más nos acercamos a la palabra de Dios, conscientes de que la palabra de Dios es espíritu y vida. No es una palabra cualquiera, no es una palabra solamente dicha para nuestra memoria, sino que es una palabra que tiene que llegar a nuestro corazón, tocarlo y transformarlo. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en el encuentro con un fariseo importante, distinguido, un hombre sabio y también con responsabilidades del gobierno dentro del pueblo judío. Nicodemo, como buen fariseo, conoce bien la ley, trata de practicarla y esa bondad de corazón le lleva a reconocer a Jesús como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Un hombre bueno que se acerca a Jesús, pero que está en el ámbito de la ley de Moisés. Esperan la llegada del Mesías y del reino de Dios, pero por un perfecto cumplimiento de la ley y no por otras vías. Por eso Jesús le dice de entrada que hay un orden nuevo, que no se trata de pequeños cambios, de perfeccionar el cumplimiento de la ley, sino que es un cambio tan radical que una persona, para ser cristiana, tiene que nacer de nuevo. Este es el orden que Cristo ha venido a traer a la tierra. No un cambio de poca monta, sino un cambio trascendental. Nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. No se trata, como decía Nicodemo, de volver al seno materno y nacer, no. Hay que nacer del agua, bautismo y del Espíritu. El Espíritu es el que es capaz de hacer de nosotros hombres nuevos con un corazón nuevo. Pero vemos un ejemplo de cómo Jesús acepta también a un hombre judío que es de buen corazón y no solo no le rechaza, sino que trata de indicarle que hay un camino nuevo para agradar a Dios y para entrar en el reino de Dios. Pues nosotros también hoy aprendemos esta actitud de acoger a todos aquellos que se nos acerquen, acoger, estén donde estén, sean de la condición que sean, sean de la religión que sean o no creyentes, pero nosotros tenemos que, en primer lugar, acogerlos.
Pero en segundo lugar, tenemos que mostrarlos el itinerario que hace falta recorrer para ser de verdad cristiano. Hay que nacer de nuevo. No es un pequeño paso, sino que es un cambio trascendental. Por eso hoy damos gracias a Dios que nos ha ayudado a nosotros por medio de su Espíritu a nacer de nuevo y a ser criaturas nuevas. En la Pascua lo acabamos de celebrar. La Pascua tiene mucho que ver con el bautismo y nosotros en el bautismo hemos nacido a la vida de hijos de Dios. Han muerto víctimas de la pandemia que padecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que resucitaste a Lázaro del sepulcro, concédele, Señor, el descanso eterno. Señor, que dijiste que quien cree en ti, aunque haya muerto, vivirá, concédele, Señor, el descanso eterno. Señor, que eres Señor y dador de vida, concédele, Señor, el descanso eterno. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, escucha nuestra oración. Y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Acoge, Señor, en tu paz a tus hijos, los que han muerto con motivo de la pandemia que padecemos, especialmente a los que en su vida mortal pertenecieron a la diócesis de Santander. Y porque creyeron y esperaron en ti, concédeles gozar para siempre de tu compañía y de la de todos los santos y elegidos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Rezamos ahora por los enfermos y por sus familias la oración que ha compuesto el Papa Francisco ante Nuestra Señora bien aparecida, patrona de la diócesis. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.